Bien, y tomen nota porque estos son los partidos que se disputarán este domingo dentro de la primera jornada de la I-Liga MX. León contra Querétaro. Entre los gamers de ambos destacan Ángel Mena y Marcel Ruiz. Pumas y Pachuca también se medirán. Por los felinos se espera que Alan Mozo haga su debut, mientras que por Pachuca se ha hecho oficial que Cristian Souza será quien tome el control. Y serán Tijuana y Santos quienes cerrarán esta primera fecha del fútbol virtual desde casa. Y Mauricio Pedrosa, continuamos contigo, que pese a lo que parece, insistes en que estás chavo. Entonces, explícanos este fenómeno de la I-Liga MX. Debutó y fue trending topic en redes sociales. Muchas opiniones a favor, otras tantas en contra. ¿A ti qué te pareció el ejercicio? Me encantó. Evidentemente iba a tener algunos topes y vallas en el camino, pero las van a poder salvar. Pero me encantó cómo todos los involucrados abrazaron el concepto. Jugadores, equipos, liga, televisoras, medios y sobre todo aficionados, porque al final del día lo que se busca es que la gente se involucre de alguna u otra manera en torno o alrededor de sus equipos, y eso por fin se logró. Ahora, de que va tarde la Liga MX en este mundo, va muy tarde. Los juegos de video y todo el e-gaming siempre pareció medio contracultural, de nicho. Desafortunadamente perdimos a uno de los pioneros en este sentido hace 24 horas, Gus Rodríguez, su hijo Javier, que ha seguido promoviendo este tema, incluso ha colaborado con ESPN, son de los hombres que realmente han labrado el camino para lograr esto de hoy. Me imagino que Gus se habrá ido con una sonrisa en la boca de pensar que en televisión abierta en México se vio una competencia de videojuegos, pero esto solamente va a seguir creciendo. Nunca es tarde para llegar, Cari, pero la Liga Mexicana ha aprovechado el momento y creo que lo ha aprovechado muy bien. Y si no hubiera sucedido esta pandemia que nos ha afectado a todos, quizá no se hubiera llegado a esa alternativa. Lo cual lleva a mi siguiente pregunta, Mauricio. ¿Crees que haya llegado para quedarse ahora que los directivos o la federación se dé cuenta de lo atractivo que puede resultar para estas nuevas generaciones? 100% se va a quedar. Tú sabes muy bien que hay otras ligas, muchas ligas en Europa, Major League Soccer, que tienen jugadores profesionales dedicados exclusivamente a competencias de eSports. Creo que ese va a ser el siguiente paso. Hoy se va a dar cuenta la liga que económicamente es redituable. Y a los dueños del fútbol mexicano, cuando les presentan un proyecto que deja dinero, 100 de 100 veces lo van a seguir, lo van a comprar. Van a venir varios errores en el camino normal. Eso no tendría por qué representar un retroceso, pero sí creo que la liga mexicana se va a meter de lleno a partir de ahora en los eSports. Y tú que eres un jugador aguerrido y que ya viste este primer ejercicio que se ha hecho en esta primera fecha, ¿hay algo que le agregarías? No sé, narraciones más divertidas, más interacción por medio de redes sociales de los equipos con sus aficionados. ¿Algo más que le agregarías para volverlo más atractivo y sustancioso para esa nueva generación? Mejores rivalidades. Creo que tenemos que empezar por ahí. Lo que ha funcionado muy bien, por ejemplo, en la liga de la NBA que transmite ESPN, es que los jugadores se están empezando a hablar como si se estuvieran hablando adentro de la duela. Ahora falta que los jugadores de Liga Mexicana se hablen entre ellos como realmente se hablan en el terreno de juego y nos dejemos de linduras y de amiguismos. Eso lo va a llevar a otro nivel porque en una rivalidad bien entendida, en una rivalidad deportiva, eso va a enganchar a más gente. No tengo problema con las narraciones, eso ya será de cada quien y además en gusto se rompen géneros. Hay un punto en el que me gustaría que dejáramos escucharlos más a los jugadores y la narración sea secundaria. Pero insisto, es parte del ensayo y error con estos temas que creo que todos lo vamos a aprender, todos nos vamos a adaptar y va a llegar un punto, Cari, en el que tendremos de regreso la Liga Mexicana en el terreno de juego y la tendremos también en las consolas. Correcto, y es que, bueno, ha sido un primer ejercicio, nadie estaba totalmente preparado para esto, todos hacen lo mejor que pueden improvisando, y no ha sido la única liga, porque Grandes Ligas se suma también a este ejercicio virtual. De hecho, vamos a repasarlo, es el nuevo grito de Playboy en la gran carpa desde MLB The Show. Estas son las características de MLB eSports. 30 jugadores menores de 26 años representan a cada equipo de Grandes Ligas. A partir del viernes y hasta el 30 de abril, cada equipo jugará 29 partidos contra cada participante.